Zombie de Ubisoft. Es un juego ambientado en las calles de Londres. Ha salido hace muy poquito y voy a jugar para que veáis cómo se desarrolla este juego. Es un juego de supervivencia. Las cosas aquí están contadas, la munición, las pilas para la linterna, todo está contado, así que no se puede ir malgastando. ¿Por qué no me haces caso? No puedes seguir jugándote el pellejo por otra gente. Solo tienes que preocuparte de una persona, de nadie más. Esto es el refugio, ¿vale? Hay una persona que nos habla por radio y no sabemos quién es, pero nos va ayudando y nos va guiando en nuestra misión, que es sobrevivir. Una particularidad que tiene este juego es que cuando mueres no apareces de nuevo. Es decir, ese personaje que ha sido infectado, que con que te muerdan una vez ya es suficiente, deja de existir como persona, se convierte en zombie y aparecemos de nuevo en este refugio con un personaje distinto. De hecho, este personaje que llevamos ahora es una mujer, Katie Lynn, y es representante artístico. Tenemos aquí habilidades, tenemos el mapa. Vale, he jugado un poquito, tampoco he jugado mucho. Cuaderno de notas, una guía, la mochila. Lo único que no me termina de gustar son los controles para cambiar de arma. Jugado a muchos juegos de este tipo de zombies. Cuidado con los cadáveres. Nadie está muerto hasta que le huelen los Y sesos, ¿entendido? este, la verdad que en cuanto a menú de armas y el poder cambiártelas rápido, se queda un poquito lento, se queda un poquito atrás. Bueno, vamos a ver. Por medio de las cloacas podemos acceder, como habéis visto, a otros puntos del mapa. Pero en este caso no me hace falta. En este caso lo que tengo que hacer es salir a la calle. Esto, el refugio está en el metro. Y bueno, esta misión por la que estoy ahora, resulta que recibes un mensaje por radio de una chica que dice que si hay algún superviviente, que acuda a la iglesia de San Jorge, que allí hay unos cuantos supervivientes sanos y que tienen recursos, tienen provisiones. Lo único que el hombre que me vigila por radio dice que lleve cuidado porque lo más probable es que sea una trampa. Pero bueno, ahora vamos a ver. La mayoría del tiempo te mueves por esto que son los túneles del metro de Londres y de vez en cuando también sales fuera. El radar muestra un punto rojo
En este caso era una rata, pero normalmente suelen ser zombies. Esto que tenemos aquí es para analizar las cosas que nos vamos encontrando, así como para descifrar códigos de puertas, poder abrirlas. Vamos a ver. Hay una mina por aquí delante. Que vamos a tener que destruir. Si no queremos que nos explote en la cara. Y bueno. En la anterior partida me quedé más o menos por aquí, que me asaltaron muchos zombies a la vez y no pude hacer nada. Mira, aquí viene el personaje anterior, que lleva la mochila, la cual tendré que quitarle, porque llevará todas las provisiones y las armas de la partida anterior. Como veis, con el palo cuesta mucho matar a un zombie. Pero bueno, aquí tengo yo el resto de armas. Las voy a poner para que estén más accesibles. Ya digo, la munición es bastante escasa, por lo que no conviene malgastar. Bueno, uff, por aquí dentro es donde me mataron la otra vez. Creo que voy a tirar la mina esta. Voy a plantar ahí una mina y les voy a asustar. Creo que todavía queda otro ahí vivo. Ahí viene. Bueno, pues ahora sí. Ahora sí son papilla. Vamos a avanzar. Me da munición de pistola. Pero siempre está el típico que no le afecta ni el fuego ni nada. Que se ve que era policía. Y ahora ya a palos. No pienso gastar más munición. Y ya está. Bueno, pues vamos a analizar un poco la habitación, a ver lo que podemos encontrar. Un botiquín, bueno, eso me interesa. La puerta está reforzada con clavos. Vamos a por el botiquín. Y ahí dentro puede ser que haya cosas importantes. Hay que abrir la puerta con una ganzúa. A veces nos puede sorprender algún zombie y pegarnos todo el susto. Ya me he pegado unos cuantos jugando a este juego.
Y vamos a ver. Ojo, al parecer. ¡Qué susto! Vale, vale. Nos querían asustar. Nada más entrar, habían dos o tres vivos. Vamos a ver. Bueno, este también. Vamos a coger tablones. Más tablones hay aquí. Vamos a usar el botiquín. Las bengalas las voy a tirar porque no es una cosa que suelo usar yo. Vale, vamos a ver si lo unimos así, ¿eh? Con el visor, igual nos sale la llave. ¿No? Ahora sí. 2854. Eso será el cifrado de la puerta de seguridad que requiere código. Y por cierto, está detrás de esto. O eso creo yo. Sí. Bueno, antes de meterme voy a terminar de examinar esto. 2, 8, 5, 4 era. Sí. Bueno, aquí hay una mejora para las armas. Y esto está vacío. Ya digo que son muy ratas con la munición. Y que nada, nos vamos. En estos sitios estrechos es una putada. Porque de vez en cuando te, si quieren, te pegan algún susto guapo. Ahí hay como una especie de mina. Ojo. Estoy escuchando algo. ¿Dónde? Aquí, no, mierda. Vámonos, vámonos. Ese es que si le pegamos con el palo, como lleva una botella de esas inflamable, nos revienta en la cara. Me ha pillado desprevenido. Estos son como una especie de minas. Vaya. Pues abajo ya tenemos. Abajo ya tenemos bastante. Bastante tema. Madre mía. Madre mía. Ha estado muy cerca. Por si acaso. Bien, nos ha dado una barrita energética, eso nos da un poco de vida. Vamos a mirar.
Vale, como tengo munición de carabina, vamos a aprovecharla. Vale, ese no es de los que explotan. Y ese de ahí tampoco, ese es un policía. Vale, pues nada, esperamos. No nos dan nada. Nos hacen entrar en salas para no darnos nada. Vamos. Vamos a ver si no nos caemos. Porque si no me parece a mí. Bueno, ya. Ya se caen ellos. Que no tengo ningún cóctel molotov ni nada. Nada más tengo una ventana, una triste y nada. Vale, de pura madre. Nada, te giras para abrirla. ¿Ves? Es que eso es lo que no me gusta de este juego. Necesitas cambiar de arma, abres la mochila. Y en el movimiento de abrir la mochila se cae y se muere. Es que tócate los cojones. Bueno, ahora veréis lo que os estaba diciendo de que ya no, ese personaje ha muerto. Ahora apareces con otro diferente. Con un psiquiatra. No puedes seguir jugándote el pellejo por otra gente. Solo tienes que preocuparte de una persona, de nadie más. Pues es el mismo recorrido hay que hacer. El espectáculo debe continuar. Damas y caballeros, otro concursante de primera. A ver si logra sobrevivir más tiempo que el último espécimen. Me daba pena. Pues sí, al parecer esto era una trampa para atraer a gente no infectada para participar en esta especie de juego macabro. Saluda.
Aquí el Prepper. ¿Me recibes? Cambio. No sé cómo demonios has salido de ahí con vida, pero puedo ayudarte a seguir respirando. Hay un montón de cosas útiles pasada esa puerta, pero la salida está por donde has venido. No te mueras ahora. Eso es un SA-80. Se lo habrán quitado a un pobre desgraciado del ejército. Madre mía. Ahora sí. La escalera por la que has subido. Esa es la salida. Claro, y yo me acuerdo de la escalera por la que estuvieron.
Thank you.